Bien, ¿cómo les va? Buen día. Buenos días. Buenos me extrañaron días. Mucho. Muchísimo. Sí. Te las cobra también, sí. Rubén. Sí, yo dije que las paga. Porque tres sí. Lunes. Sí, tres lunes. ¿Qué vamos a hacer? Pero acá estamos. Acá estamos. No se va a olvidar de nosotras. Es simplemente para que se den cuenta, sean conscientes de lo que se pierden cuando no me tienen. ¿Me entiendes? Porque las cosas, la vida, uno las valora cuando las pierde. Claro. Igual lo andamos siguiendo por el barrio, ¿viste? Con Karina Schmidt. No, sí. Le podemos cerrar. Ustedes, sí. Que andamos cerca. Voy con mi novia, ¿sabe la tierra? ¿Quién estaba? El bajo, con Karina Schmidt. Dicho sea de paso, Karina viene mañana, a contarnos un poquito, sí. Nuestra amiga cantante, para contarnos un poquito cómo anduvo la gira latinoamericana que hizo, ¿no? Esa local, otra loca linda, Karina Schmidt. Y va a tocar, va a cantar en vivo, porque le dije, si no traes la guitarra, no entras. Así de simple, un ultimátum que le envíe. Así que mañana va a estar aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, la biblioneta ya fue presentada en Sociedad los otros días. Habíamos hablado con Majo con respecto a este tema. Y el sábado que viene van a estar en San Fernando, ahí en Sabe la Tierra, precisamente en el tren de la costa, en la estación San Fernando. Así es, a la 1:00 p.m. Muy bien. ¿Con qué se encuentra la gente que va y ve la biblioneta? Con la camioneta que viste el otro día, contales un poco vos con qué se encuentra. Ah, bueno, una biblioteca ahí en una camioneta llena de ilustraciones de la mano de Esteban Siderakis. Uh-huh. Después abrimos las puertas, bajamos libros, contamos cuentos, cantamos canciones. Está bien, todo por espacio de varias horas. Un par de horas por lo menos, sí. Uh-huh. Me decías que hay reclamo de los adultos. ¿Dónde están los libros para los nosotros? Adultos. Sí, no tanto como los libros, pero sino más con el tema de las narraciones. Ajá. ¿Y cuentos para adultos? Dice. Ay, cuentos para adultos. O sea, los piden por los grandes. Claro. Vamos a tener algún cuentito. Y hagan una versión nocturna de la biblioteca. Sí, igual hay para toda la familia, viste que acá contamos variaditos. No queremos para toda la familia. Ah, vos querés para adultos. Queremos biblioneta triple X, queremos. Ajá, ok. Bueno, vamos a ver qué intentar, como los sueños de Valeria Dávila, las pesadillas triple X, ¿se acuerdan? Sí, el almacén de los sueños. Bueno, el almacén de los sueños, ahí tendremos ahí está. Algún cuento. Muy bien, muy bien. Aquellos que quieran comunicarse para que llegue la biblioneta a sus lugares, ya hay una página de internet, veo. Sí. Esto no estaba el otro día, ¿o sí? No. Ah, muy bien. Usted se mueve a pasos agigantados. A pasos. Es sorprendente, realmente. www.labiblioneta.com.ar. Esa es la página. Bueno, la vamos a linkear desde nuestro sitio, entonces. Buenísimo. Para darles... Esa página está en construcción, te lleva a una que ya tenía yo, que es la personal, pero bueno, están los datos, están las fechas y así seguimos. La página está en construcción, que te deriva a una que está en construcción. No, que está en construcción. Y a otra que está en construcción. Pero bueno, y así sucesivamente. Es como el laberinto de Borges. Bueno, la verdad que es bárbaro todo esto. Entonces va a ser el sábado 17 de diciembre, 13 horas, ahí en el tren de la costa, en Sabe la Tierra, San Fernando. Una invitación, y la invitación de siempre, ¿no? Para que visiten Sabe la Tierra, que está los miércoles y los sábados, de los miércoles de 10 a 16 horas, los sábados de 10 a 18, ahí en el tren de la costa, en la estación San Fernando, con montones de puestos donde se puede comer, se puede llevar comida para la semana, y después hay otras cuestiones que tienen que ver con lo artesanal y lo ecológico. Bueno, ¿qué tenéis preparado para hoy, chicas? Hoy tenemos a Juan José Millás, nuevamente. Dos cuentos de él. Muy bien, favorito Millás. Un favorito. Ustedes que lo nos acercó como... Marcela Ganapol, sí. Desde los inicios, y la verdad que nos atrae bastante. Uh-huh. Bueno, ¿quién arranca? ¿Cómo arrancamos? ¿Quiere que arranque? ¿Cómo no? Bueno, mi cuento se llama El Infinito. Y Laura, que tenía el pelo largo y la pollera corta, se quería ir lejos, muy lejos. Estaba cansada de esto de decir el abecedario y cuando llegaba a la Z tener que volver a empezar por la A. O llegar al domingo y que atrás enseguida estuviera el lunes. Cuando más rápido se quería escapar, más rápido se encontraba con el lunes. Cuanto más rápido se quería escapar de enero, más rápido se encontraba con él. Y si daba una vuelta a la Tierra, estaba de nuevo en el mismo punto de partida. No, tiene que haber algo que no termine. Tiene que haber algo que no tenga fin. Estoy cansada de volver a empezar esto de los ciclos, ¿vio? Y escuchó en su clase de matemáticas que los números no tienen fin. No tienen límites. Y entonces se puso a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ay, pero se fue alejando del 1.
Y seguramente me lo voy a encontrar en la vuelta de cualquier número grande, así como después del domingo me encuentro el lunes o después de diciembre me encuentro enero. Enero, ah, sí, pero sí, no, sí, claro, a ver, no, enero. Estaba pensando. Se siguió contando. 16, 17, 18, 19, 20, 21, y llegó al 100, cansada, la verdad que llegó cansada, así que descansó un poquito sobre el 100, pero no se encontró al 1, como ella pensaba. Así que después descansó cada 1000, después descansó cada 1000000, porque ella quería llegar al infinito. La cuestión, que por más que contara rapidísimo, se daba cuenta que se alejaba, pero esa manía no la pudo abandonar. Laura siguió contando y sin darse cuenta se fue haciendo mayor. Así que había terminado sus estudios, se había casado, alguien más. Había tenido una hija a la que llamó Laura y que también tenía su pelo largo y su pollera corta. Y la hija también empezó a contar. Se fue haciendo también más grande y su mamá, Laura, con su pelo largo y su pollera corta, que no paraba de contar y contar y contar, y era lo único que le importaba, no se dio cuenta y fue perdiendo un poco todo. Perdió su trabajo, su familia, sus amigos. Lo único que le importaban eran los números. Su hija la visitaba de vez en cuando, Laurita, con su pelo largo y su pollera corta, y aunque sea por un poco de lástima, contaba ella un poco para que su madre descansara. 17.566, 17.567, 17.500. ¡Ay, mamá, cuánto falta! Y no debemos estar muy lejos, porque mira, el uno ya no se ve, aunque el infinito tampoco. Quizás estemos en la mitad, seguí. Bueno, la cuestión que el tiempo pasó y mamá Laura murió. Pero su hija Laura, con su pelo largo y su pollera corta, siguió contando. Iba al trabajo y contaba. Estaba en la oficina ordenando papeles y contaba. Volvía a su casa y contaba. Mientras cocinaba, contaba. Miraba la tele y contaba. Y para dormirse, se contaba entre 1.000.000 y 2.000.000 de ovejitas para conciliar el sueño. La cuestión que conoció un matemático. Se enamoraron, se casaron. Y Laurita, con su pelo largo y su pollera corta, 350.997.000, tengo que contar un secreto, 656.997.000, quería decirte algo, 776, voy a llegar al infinito, porque detrás del infinito hay un tesoro que va a compensar todos estos sacrificios, 996.000.000, pero escuchame una cosa, Laura, ni aunque cuentes 3.000.000 de años vas a llegar al infinito, 996.000.000, ¿estás seguro? Pero por supuesto, Laura, 700... Ay. Laura dejó de contar. Y la verdad que le gustó que la semana tenga 7 días. Y que el año termine después de 12 meses. Que el abecedario termine en la Z. Con el matemático tuvieron un número limitado de hijos. Y un número limitado de aniversarios. Como un número limitado de días felices. Lo bueno de que las cosas terminen es que algo nuevo vuelve a empezar. Como Laura, que había tenido una hija y también había llamado Laura y tenía el pelo largo y su pollera corta. Muy bien. Lindo. Muy bien. Repitamos el nombre del autor. El infinito de Juan José Millás. Bellísimo. Autor español. Bellísimo cuento. Bueno, su turno, bueno, Alejandra. Seguimos con los números y ahora vamos a una noticia. Muy bien. Que viene desde... ya van a saber de dónde. Días pasados, en la ciudad de Buenos Aires, se ha desatado una tormenta de números. Los desagües se han desbordado y la masa numérica ha arrastrado a personas, animales, muebles y todo lo que se ha encontrado por el camino. Los números con temperaturas más elevadas se han evaporado y han formado nubes de números positivos y nubes de números negativos, que ambas, cuando se juntaban, provocaban una descarga matemática que producían el resquebrajamiento, no, pero podían abrir el pecho de cualquier persona que llevara en el interior de sus prendas un billete de lotería de Año Nuevo, de Navidad, de 15-6, loto, en su defecto, quiniela clandestina. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que las casas de apuesta han explotado y también los autos que estaban aparcados en su estacionamiento.
Las autoridades han decretado la prohibición y la utilización y el recitado de las tablas multiplicar en todos los establecimientos educativos, ya que los mismos producían el resquebrajamiento de la tierra y por lo tanto los chavalines tenían ataques de pánico. Pues muy bien, se ha cerrado la bolsa de comercio, señoras y señores, porque las cotizaciones producían movimientos sísmicos. En las madrugadas y a temperaturas más bajas, los números se han solidificado y se han formado el granizado números que cayeron sobre tejados, también automóviles que estaban estacionados, hicieron un destrozo a trochimoche. En las ciudades menos castigadas, la lluvia de números cayó, como lo decía, en forma de lluvia, y se colaban en el cabello de las personas, como es el caso, esperen un poquito, de un 7. ¿Lo tienes, por favor? Y los números unos se colaban en los cuellos de las personas, gracias. En los cuellos, y hacían, producían escalofríos en la espalda. Pues muy bien, los matemáticos, entonces subidos a autobombas, hacían cálculos con sus ordenadores para tratar de neutralizar el efecto de los números, a saber, de la siguiente manera. A un número X, como por ejemplo 78, se le restaba a su equivalente 68. Pero no. Bueno, recalculando, se le restaba el número equivalente a 78 y eso daba por resultado el número 0, que era evacuado por las tuberías de los bancos que por única vez en la historia estaban al servicio de la comunidad. Pues muy bien, al tercer día de lluvia continuada han venido los literatos y los gramáticos, ofrecieron sus letras a los matemáticos intentando neutralizar el efecto numérico. Pues señores, que esto, para sorpresa a todo el mundo, se han juntado con los números y formaron ecuaciones. Wow. Y estas mismas, entonces, han venido los matemáticos del mundo entero con potentes ordenadores para tratar de resolver las ecuaciones lo más rápido que se formaban. Se han formado las inundaciones. Y también por las casas, en los grifos de las casas, salía, en vez de agua, salían ecuaciones. Así que vinieron las epidemias. Todo el mundo ahí estaba infectado del sistema métrico decimal. Al séptimo día salió el sol como todos los días. Los números ya no estaban y los meteorólogos no saben qué es lo que ha sucedido. Una científica argentina ahí ha dado su opinión al respecto. Vivimos obsesionados por la cantidad. Desde que nacemos, ya nos cuentan la cantidad de ojos, manos, piernas. Es más, nos la pasamos durante todos los días de nuestra vida contando la cantidad de dinero que tenemos, si nos podemos comprar algún dólar al fin de mes, si podemos, no sé, en fin, rendir las materias al diciembre o marzo de nuestros hijos, la cantidad de libros vendidos, las entradas para cualquier recital, en fin, suponemos que las cuestiones que no tenían medida, tanto el deseo como la solidaridad, antes de la catástrofe, apenas existían. Entonces, cabezas obsesionadas con los números han hecho este efecto en la atmósfera. Pues muy bien, a los pocos días todo el mundo se ha olvidado de esta teoría y una vez que barrieron sus calles, sus casas, pues comenzaron a recalcular nuevamente la cantidad de dinero que tenían, la cantidad de goles que hizo Boca el día que salió campeón, en fin, todo ha sido como siempre, como si nada. Muy bueno. No sé a vos, Majo, a mí me gustó. Es espectacular. Milagros cuenta divino. Oye, y remedios. Después de otro día tenemos que hacer uno de milagros. Andamos ahí viendo si hacemos algo juntas. Muy bien. ¿Y cómo se llama el cuento? La tormenta. Yo hago un chileno andaluz. ¿Vale? Oye, que sí que tienes donado. Que sí. Se ha puesto internacional. Pues andaluz que anduvo en Chile. ¿En Chile? Pues que hay muchos. Mira vos. Un hombre de mundo. Mírate, ahí se fue para Colombia. Oh, no, hombre.
Pues que ha viajado por muchos lados. Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles, los lunes que no está. Me gustó lo de chavalines, ¿verdad? Los chavalines. Muy bien. Bueno, después le voy a pedir que le dejen el mail a Lucho, sí, y que se lleven la grabación de los cuentos de hoy. Bueno, ¿cómo no? Sí, porque Lucho estuvo ahí haciendo algunas cositas. Que las van a, gracias, Lucho. Que gracias. Las van a sorprender gratamente, ¿eh? Porque Lucho es así. Parece un inútil por la cara. No, ¿cómo dice? No es así. Pero no, es muy capaz, pese al aspecto. Tiene buen aspecto. Sí, es un chiste. Es un genio, Lucho es un genio. Bueno, chicas, Saltimboca va a estar entonces en la Biblioneta, el próximo sábado 17 de diciembre, 13 horas, Tren de la Costa, Estación San Fernando, ahí en Sabe la Tierra, de 13 a 16 más o menos. De 13, sí, más o menos, es. Ahí estaremos con Nacho Salerno, con Karina Schmidt cantando, con Aileen Campañole. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra actividad de Saltimboca durante el fin de año? Todavía no. No, estuvimos el otro día cerrando el taller que hicimos este año con Marcela Ganapol y otros narradores más que se fusionaron junto a Las Fulanas en Matienzo, con todo este libro que se llama Números pares, impares e idiotas. Qué bueno. Que idiotas son los primos, por eso dije primos primero. Hoy es lunes. Está muy bien. Estamos viendo acá, salió en Diario Popular también la salió, ¿no? Sí. ¿Y han hecho alguna notita en radio también? Hemos hecho una notita en radio porque ya viste que vos me decís siempre de las cosas que hago y después la gente se encarga, ¿viste? Me ha llamado de Combinautas. Me metiste los cuernos con otra radio. Y bueno, pero nos ha dejado mucho. Nos ha dejado. Quiero decir así. Y es así, bueno, no. Tenemos radio libre nosotras. Está muy bien. Esta pareja es de Radio Libre, Rubén, este trío, queremos que lo sepas. Vamos a revisar el contrato. ¿Eh? Bueno, a ver qué pasa. No, ¿y qué te contactaron? Porque escucharon la nota, vieron Me contactaron porque vieron la Biblioneta en Facebook, ese espacio que a mí me sorprende cada día. Y Diego Gelín, que está en la Radio Rebelde, por internet, tiene a los hermanos amenazados. Cualquier combi que aparezca, ellos tienen que informar de qué se trata. Ajá. Así que así lo hizo Nuria, que me conoce por Facebook, y nos llamaron para ver qué pasaba ahí en esa combi. Está muy bien. Así que ahora somos combinautas. Los combinautas, uno más. Está muy bien, está muy bien que esto vaya creciendo. Porque la verdad que se lo merecen por todo lo que hacen por la cultura y porque la verdad que laburan mucho en todo esto. Gracias. Bueno, gracias una vez más por haber venido, chicas. Bueno, los esperamos a todos el lunes sábado. Que viene estamos, ¿no? ¿Qué cae? Esperemos. A ver, 19. No, sí, estamos. Y el otro, también. Sí, porque 26. No cae ninguno. Sí, vamos a estar. Aquí vamos a seguir. Y en el verano seguiremos también. No siempre estaré yo, a veces estará Laura, a veces el señor Cristian Rompani, que también se ha generosamente ofrecido. ¿Se ofreció? En realidad. Sí, se ofreció. Bueno. No creo que nada tuviera que ver la pistola con lo que le estaba apuntando. No, claro, no, esa foto él, me parece. No. Él generosamente se ofreció. Bueno, chicas. Gracias. Qué lindo que te queda la sonrisa. ¿Ves que el lunes después de los cuentos, claro, Alejandra? Obvio. A anotarnos algún porro. Sí, está muy bien. Alejandra Marroquín, Marco Turner, la Saltimboca, como todos los lunes aquí en 168 de la radio. Vamos a cumplir con nuestro suficiente, Lucho, y ya seguimos. Espacio publicitario.